Hola amigos, soy Sara y acabo de llegar a la maravillosa isla de Culebra, donde me encontré con mi amigo Percy, que me enseña toda esta isla. ¿Cómo estás, Percy? Bien, ¿y tú, Sara? Bienvenida a Culebra. Gracias, gracias. Mira, cuéntame, ¿qué es lo que vamos, qué me tienes para el día de hoy a mí? Pues mira, tenemos un montón de cosas en el día de hoy. Primero vamos a hacer una parada aquí en Playa Flamenco, ¿ok? Una de las playas más bellas que tenemos en todo el mundo, la tenemos aquí en Culebra. Luego que estemos ahí alrededor de una hora, vamos a disfrutar de la playa, vamos a ir a Playa Tamarindo, donde vamos a comenzar la excursión de kayak y snorkeling junto a nuestro guía. Allí vamos a estar visitando la reserva de Luis Peña, y los guías los van a estar llevando a través de los ecosistemas marinos, y vamos a nadar junto a tortugas, ¿ok? So, espero que estés lista, la vamos a pasar muy bien. Perfecto, pues yo estoy ready. ¿Me llevas entonces? Dale. En África, un safari se monta en un 4x4 y se adentra en la sabana africana con una escopeta en la mano a cazar animales salvajes. En Puerto Rico existe una nueva modalidad, se llama aquafari, y en esta usted se monta en un kayak, se lleva una buena cámara y se va a descubrir los encantos de las aguas que rodean nuestra isla. Usted, que está sentado frente a su televisor pensando qué puede hacer para pasarla bien y disfrutar de un día inolvidable para el resto de su vida, preste atención. El kayakismo es un deporte que ha ganado fama de forma vertiginosa en nuestra isla y no es para menos. Nada como descubrir los encantos de las aguas que nos rodean sobre este tipo de embarcación para una o dos personas. Usted respira aire fresco, disfruta del mar y hace ejercicio montando en el kayak sin darse cuenta. Eso hizo Sara Hernández con la gente de Kayaking Puerto Rico y se fue para la isla de Culebra a disfrutar del área de reserva que existe en la playa Tamarindo y la playa Flamenco. Cuéntame, Percy, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, Sara, ahora nos encontramos en Playa Flamenco. Posiblemente para muchos puertorriqueños la playa más espectacular que tenemos aquí. En esta excursión siempre hacemos una parada en Flamenco, estamos alrededor de una hora, para que pues, la gente tenga la oportunidad de disfrutar la playa, se coma algo en uno de los kioscos que tenemos, que tiene aquí la Playa Flamenco, y pues, tengan estas preciosas vistas y disfruten del agua que tenemos aquí en Culebra. O sea, que esta es la primera fase de todo el tour, entonces. Gracias. Y está espectacular, de verdad. Es una de las 10 playas más hermosas que existen en el mundo, así que tienen que venir aquí, no se la pueden perder para nada. ¿Continuamos entonces el tour? Vamos para allá, vamos a un Nokia ahora. La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial. Cuando invadió en el baile, todo el público se paralizó. Yo la tenía al frente, cautelosamente quise llegar. Disculpe, señorita, solamente le quiero comer. Encuentro de regreso en el puerto, ya para regresar a la isla grande, después de haber pasado un día espectacular con mis amigos de kayak en Puerto Rico. Cuéntame, Percy, todo lo que hicimos hoy. Bueno, Sara, hoy la pasamos súper bien, ¿verdad? Básicamente nos reunimos en la mañana, a las 9 de la mañana, en el puerto real de Fajardo, donde tomamos la lancha para Culebra. Pues ya los clientes tenían todos los boletos ya incluidos en el paquete de la excursión. Y llegamos aquí a Culebra a eso a las 10 y media, ¿verdad? Salimos de aquí, fuimos para Playa Flamenco, allí estuvimos una hora, disfrutamos de esa playa maravillosa. Luego de eso nos recogieron y fuimos para Playa Tamarindo, donde estuvimos allí, empezamos la excursión de kayak y snorkeling. Estuvimos ahí 3 horas y media en el agua haciendo kayak y snorkeling con nuestros guías. Y vimos, ¿qué no vimos? Vimos stingrays, mantarrayas, tortugas, diferentes tipos de peces, corales, y la pasamos súper bien. Luego de eso estuvimos alrededor de 3 horas en el agua, salimos y ahora estamos de vuelta aquí en el muelle de Culebra para regresar a Fajardo. Así mismo es, la primera parada en la playa Flamenco, una playa bellísima. Luego de ahí, una buena kayakeada y un snorkeling, vas a nadar con tortugas, mantarrayas, colirrubias, de todo lo que tú te imaginas, de verdad. Hermosísimo, vas a hacer un excelente cardio, como me tocó a mí. Pero no te preocupes, porque Percy, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de internet o por teléfono, obviamente. El teléfono es 787-245-4545, 787-245-4545, o a través de nuestra página de internet www.kayakingpuertorico.com. Eso es
exactamente, y en el Facebook también le puedes dar un mega like a ellos. Exacto, así mismo es, eso lo esperamos. Así que ya sabes, arranca para acá un weekend para que la pases súper bien. Y no te vayas porque viene más de Nos Vamos de Paseo.